La tierra es fundamental para la producción, para la vida, porque la gente depende de lo que siembra en la tierra. Y la tierra no tiene que ver solo con la producción, tiene que ver también con el cuidado de la casa común que llamamos nosotros. La finca se llama Eco Huerto, donde tratamos de crear un huerto agroecológico libre de agrotóxicos. Para el futuro sería un cambio de... Quisiera toda la gente que pensaran para regenerar más árboles, plantas que sean nativas de aquí. Abbiamo conosciuto anche delle popolazioni indigene qui che ci hanno raccontato cosa vuol dire vivere in simbiosi con la natura, cosa vuol dire rispettare la natura. Ci hanno raccontato come ormai l'Amazzonia non si possa più rigenerare da solo, ma che necessita di una particolare attenzione e protezione da parte di tutte le persone. Hemos trabajado por muchísimos años ayudando a que las organizaciones campesinas, las comunidades indígenas, afroecuatorianas y mestizas puedan tener su tierra. Y en eso hemos tenido un programa especial en los años 90, el programa de crédito para tierras. Más de 600.000 hectáreas. Con el paso de los años hemos llegado a más de 1.000.000 de hectáreas que han pasado a manos de los campesinos. Noi lavoriamo con gente povera, gente alla quale diciamo che sconfiggono la povertà se producono più di quanto consumano. Abbiamo una proposta che si chiama SIPA, Sistemas Integrales de Producción Agrozootecnica Sostenibles. Siamo riusciti a dimostrare che applicando questa proposta di lavoro per l'agricoltura e per l'allevamento, i contadini possono produrre anche 3 volte di più di quello che producevano prima, ascoltando i consigli delle imprese che producono prodotti chimici. Fare e andare d'accordo i soldi e la natura non è una cosa facile, però io penso che è una scommessa fondamentale per il futuro dell'umanità. Y aquí es petróleo, incluso. Y como estas piscinas, hay 880 piscinas que están registradas en la Corte Provincial de Sucumbíos dentro del proceso, dentro del juicio que nosotros llevamos. Y esto es lo que defiende también Chevron a nivel internacional cuando dice que ha hecho una reparación exitosa acá en la Amazonía ecuatoriana. No hay 200.000 habitantes, pero hay más de 400 casos de cáncer. Quiere decir que hay más que en Detroit, en Estados Unidos, donde se cree que ahí es la zona donde más casos de cáncer hay, que es 100 casos de cáncer por cada 100.000 habitantes. Somos parte de la Coalición Internacional por la Tierra y participamos con otras organizaciones en el Ecuador en la defensa de la tierra y de los territorios. Y en esa defensa también sentimos importante llamar al mundo a defender a los defensores de la tierra, porque muchos que defienden la tierra son perseguidos. Son perseguidos por los terratenientes, son perseguidos por las autoridades, son perseguidos por los medios de comunicación. Y en esa lucha, en ese trabajo, seguimos con los años y seguimos acompañando a las organizaciones para que puedan tener una tierra para la vida.